Hola Géminis, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o nuevo en mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor para este mes de junio del año 2024 para tu signo. Si estás viendo mis horóscopos por primera vez, primero quiero comentarte que esta lectura está hecha en dos partes. La primera parte está dedicada a aquellas personas que estén pensando en alguien en estos momentos y quieren saber qué pasará con esa persona y en esta conexión durante este mes. Y la segunda parte está dedicada a aquellas personas que están solteras o solteros, no están pensando en nadie y quieren saber qué viene en el amor para este mes. Ya te he dejado los enlaces directos en la sección de comentarios y en la descripción del video para que puedas saltar directamente a la parte de la lectura que prefieras ver. Y claro que puedes ver ambas partes si así lo prefieres. Recuerda que esto es un interactivo de tarot y no es una lectura personalizada. Así que si hay algún mensaje o todo el mensaje no resuena para ti o no encaja con tu situación, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este video. Si quieres hacer una lectura personalizada conmigo o quieres conocer cuáles han sido los mazos de tarot que he utilizado en este interactivo, ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor para este mes. Muy bien, Géminis, vamos a comenzar. Como siempre les recuerdo que si hay algún mensaje que no resuena o no conecta con la situación que estás atravesando en estos momentos, déjalo pasar porque probablemente está destinado a otra persona. Bueno, Géminis, esta persona en la que estás pensando, bueno, no sé si están en contacto en estos momentos porque siento energía de que puede ser que para algunos de ustedes sea el caso de que no están hablando, no están en contacto. No para todos, obviamente, pero sí está muy fuerte esta energía de como de huida, ¿no? Como si esta persona te estuviese evadiendo. No sé si esta persona te hizo algo. Porque veo mucha energía de... Ok, me están llegando dos mensajes. Puede ser que algunos de ustedes, esta persona, haya actuado en una forma incorrecta contigo. Porque tenemos la carta de máscaras, la carta de conocerte mejor. Y en el fondo del mazo de este masito tenemos la carta de señales mixtas. Y la que viene inmediatamente después es no confío en ti. Entonces, no sé si esta persona les ha dado razones para no confiar en él o en ella. Pero es como si esta persona está sintiendo que lo mejor que puede hacer o se está tratando de proteger de ti. Géminis, de nuevo, no sé si le has dado razones para no confiar en ti. O puede ser viceversa. Puede ser que esta persona haya hecho algo que te haya hecho dudar de él o de ella. Y puede ser que te esté evadiendo en lugar de darte explicaciones. Si veo que esta persona y tú sienten una atracción que siento que es mutua, siento que es correspondida. Los momentos que han pasado juntos siento que han sido felices para ambos. O al menos lo han sido para esta persona también. O sea, no siento que esta persona haya fingido lo que sea que haya ocurrido entre ustedes dos. Pero con la energía de máscara sí siento la sensación de que tú o esta persona puede, o incluso los dos pueden tener la sensación de que tienen algo que ocultar o que no están siendo completamente transparentes, no están siendo sinceros en cuanto a cuáles son las intenciones que tienen hacia la otra persona. Y esto está haciendo que esta persona actúe en una forma de como de protegerse, como de tener cuidado contigo, como de no dejar que sepas todo de él o de ella y no invertir tampoco tanto tiempo o energía en esta relación, porque si no confía en ti ya de entrada, sea justificado o no, entonces no vas a tomar la actitud de dar más de ti cuando de entrada ya la persona no te genera completamente confianza, te genera una sensación de que no es, de que no sabe cuáles son tus intenciones. Con la energía de señales mixtas, puede ser que haya habido también como cambios de actitud que están haciendo que esta persona desconfíe de ti o viceversa, Géminis, ¿ok? O sea, acomoda el mensaje según sea tu caso. Con señales mixtas me refiero a que de repente la persona es muy cariñosa contigo, te da mucha atención, está pendiente, muy pendiente de ti un día y al día siguiente de repente se tarda horas en responderte de los mensajes o desaparece sin dar explicaciones durante varios días. O de repente cambia su forma de tratarte, empieza a ser un poco más distante, un poco más fría o frío sin aparente justificación alguna. Entonces esto hace que esta persona sienta que no sabe si tú estás siendo genuino con él o con ella, o estás jugando con él o con ella, o puede ser que esta sea la sensación que tú tienes con esta persona hacia ti. Por lo demás, yo siento que hay potencial en esta conexión. Tengo la energía de la estrella. Yo siento que esta persona le atraes mucho. Géminis, le gustas mucho. Siento mucha energía de que los dos están pendientes el uno del otro, pero tengo la sensación de que no lo están demostrando. E incluso creo que puede haber una energía de autosabotaje en esta conexión, en el sentido de que si alguien está dando señales mixtas,
está haciendo que la otra persona desconfíe, no sé quién sea. Si tú o esta persona en la que estás pensando, o los dos están haciendo lo mismo, porque a veces pasa que tomamos la decisión de actuar según nos trata la persona. Es como que, bueno, me da señales mixtas, yo también voy a hacer lo mismo. Y esto, en lugar de contribuir a construir una relación sana, lo que hace es que las cosas se compliquen más, ¿no? Entonces, puede que para algunos de ustedes esto sea lo que esté pasando. Durante este mes concretamente, lo que veo es energía de... Existe la posibilidad de que ustedes, algunos de ustedes, vuelvan a hablar o vuelvan a verse. No para todos, pero existe esa oportunidad o esa posibilidad en este mes de junio. Si no, al menos están como muy pendientes el uno del otro y es cuestión de ver qué pasa el tiempo para ver quién da el primer paso. Y por lo demás, si no conoces muy bien a esta persona, Géminis, porque realmente, o sea, eso siento con esta carta de conocerte mejor. Aunque no tengo ninguna carta aquí que me esté demostrando que esta persona tiene malas intenciones, yo sí creo que es importante como tomarse las cosas con calma y ir despacio cuando, y dejar que una persona nos demuestre quién es. Si una persona te ghostea, por ejemplo, si una persona te miente, si una persona se aleja de ti cuando te estaba dando demasiada atención y cambia radicalmente contigo y no te dice por qué, mi recomendación es que mires esas actitudes como banderas rojas y tú debes tomar la decisión sobre si son suficientemente importantes para ti como para no continuar tomando en cuenta a esta persona como un potencial romántico. Porque al final, cuando ignoramos las banderas rojas, las únicas personas que salen perjudicadas somos nosotros mismos, ¿no? Nada bueno viene de ignorar banderas rojas. Entonces, creo que tampoco la vida es actuar como si esta persona es fría conmigo, yo también soy fría con él o con ella. Si esta persona no me escribe, yo tampoco le escribo. Creo que lo más sano en ese caso sería expresarle a esta persona que ha sentido un cambio en él o en ella, que no entiendes a qué se puede deber, pero que no sientes que puedas estar, ¿cómo lo digo? Que no se siente agradable para ti estar sintiendo que pones mucho esfuerzo en una persona, en una conexión, cuando el esfuerzo no se ve reflejado de la misma manera, y que por esa razón quizás te vas a alejar un poco por eso. Bueno, quizás la persona tiene buenas razones, está pasando por malos momentos, eso está bien, somos seres humanos, no significa que siempre vamos a estar felices y que siempre vamos a estar en la cima de la vida, pero cuando ya esto se vuelve algo crónico, es decir, cuando ya se repite muchas veces y sabes, simplemente como que no hay un cambio significativo ni una explicación realmente que sea racional, entonces presta atención, porque puede ser que quizás esta persona no está lista en estos momentos para las mismas cosas que quizás quieres tú, sobre todo si tú quieres algo más estable o quieres algo a largo plazo, o te gusta mucho esta persona y te gustaría que pensar que pueden tener un futuro juntos. Pero recuerda que una relación se construye entre dos personas. Una sola persona no se puede poner la relación a cuestas y hacerla funcionar. Y lo puedes intentar, pero los resultados no siempre van a ser positivos para ti, ¿ok? Entonces, bueno, esos son los mensajes que veo para las personas de Géminis que están solteras que están pensando en alguien en estos momentos. Vamos a ver a las personas de Géminis que están solteras o solteras en estos momentos. ¿Qué les depara el mes de junio en el amor? Esto es para aquellas personas que no están pensando en nadie, que están solteras o solteros y quieren saber qué viene en el amor para este mes de junio, si conocerán a alguien. Vamos a ver. Tenemos la energía del 8 de copas. Tenemos la energía del 2 de bastos. Tenemos la energía del rey de espadas. Tenemos la energía del 7 de bastos y la reina de espadas, y en el fondo de mazo el 5 de copas. Ay, Géminis, tengo la energía de una persona. A ver, si no te interesa nada de tu pasado, Géminis, yo creo que ya es el momento de dejar la lectura atrás. Los guías no me están mostrando ninguna energía de una persona nueva que llegue a tu vida en el mes de junio, o que conozcas a alguien con quien pueda haber algún tipo de potencial en el mes de junio. No quiere decir que no va a pasar, Géminis, sino que los guías me están mostrando otro mensaje que tiene que ver más que todo con alguien de tu pasado. Si no te interesa nada de tu pasado, puedes dejar la lectura hasta aquí. Muchas gracias por ver el video. Y para los que sí se quedan conmigo, estoy viendo la energía de una persona que tú dejaste atrás, Géminis, y esta persona...
Bueno, no necesariamente que tú dejaste atrás. Veo la energía de una persona que o tú dejaste atrás o alguien que te dejó atrás. Y puede ser una persona de un signo de aire, Acuario, Libra o Géminis. Y es una persona que sigue muy pendiente de ti, pero que en lugar de buscarte, porque te echa de menos, esa persona sigue sintiendo algo por ti. Y siento que es alguien que te echa de menos, es la energía que me está llegando. Pero es una persona que está tratando de resistir los deseos de contactarte, porque tengo la sensación de que puede ser que tú no quieras tener nada que ver con él o con ella, o que sea viceversa. Puede ser la energía de alguien que quizás tú dejaste, no sé si la estoy diciendo bien, o sea, cuando digo viceversa puede ser una persona que tiene la sensación de que tú no quieres saber nada de él o de ella, o estoy perdiendo el hilo de lo que estoy pensando. Bueno, en general, es una persona que está muy pendiente de ti, Géminis. Es una persona de tu pasado. Siento que puede haber sido una persona que tú dejaste atrás. Esta persona quizás tomó acciones que no fueron correctas hacia ti y es una persona que se arrepiente de haberte tratado de la forma como te trató. Es una persona que siento que todavía tiene sentimientos hacia ti y quiere contactarte, pero no lo está haciendo. Está como en una energía de observarte nada más, y tengo la sensación de que existe la posibilidad de que esta persona está esperando que seas tú quien que si quieres volver a hablar con ella o verla o verlo, que seas tú quien se ponga en contacto con esta persona. Y no sé qué pasó en esta conexión exactamente, pero los dos están en energía mental más que emocional, a pesar de que esta persona sí siente algo. Pero los guías me transmiten la energía de que los dos están como teniendo cuidado el uno con el otro, en el sentido de que siento que esta persona quizás te hizo daño o ambos se hicieron daño. Y es como ya hay una sensación de que incluso si ustedes dos vuelven a estar en contacto, no sería como con el cariño y con el amor, aunque lo sientan. Sería así como que no sé qué quiere esta persona, por qué está regresando, por qué me está hablando. Sería más bien esa la energía de tratar de tener cuidado con la persona, porque quizás no quieres volver a repetir una situación tóxica que ya ocurrió con esta persona. Y incluso si todavía hay sentimientos hacia esta persona, o si esta persona tiene sentimientos hacia ti, los dos están en una energía de no querer repetir una situación tóxica. En general, lo que veo es como la energía de alguien que te echa mucho de menos, Géminis, y que está tratando de resistir el deseo de contactarte o de hablar contigo. Si tuviste una ruptura reciente con alguien, Géminis, esta puede ser la persona de la que estoy hablando. Ya sea, de nuevo, que hayas sido tú quien tomó la decisión de terminar la relación, o haya sido esta persona quien tomó la decisión de terminar la relación, porque como los dos están en energía de aire, no, y el aire tiene que ver con los pensamientos y tiene que ver con la comunicación, no estoy muy segura de cuál sea el caso. Para algunos de ustedes puede ser, como dije, esta persona se alejó o tú te alejaste de esta persona, pero aunque cualquiera que haya sido el caso, siento que los dos se hicieron daño. Y los dos están teniendo mucho cuidado el uno con el otro para no volver a repetir una situación tóxica, ¿ok? Entonces, si no te viene nada a nadie a la cabeza en estos momentos mientras estoy describiendo esta situación, Géminis, quiere decir que ese mensaje quizás está destinado a otra persona que está viendo este video también, no para ti. Pero si te vino alguien a la mente, Géminis, en el momento en que estaba describiendo esta situación, lo de que perdí el hilo también puede ser relevante. Lo de que perdí el hilo de lo que estaba diciendo puede ser relevante. Puede ser una persona que tiene esta característica, que de repente habla contigo y pierde el hilo de lo que está diciendo, o como que se distrae con facilidad, o que es una persona olvidadiza. Eso puede ser una característica de esta persona, ¿okay? Pero si no te viene nadie a la cabeza, Géminis, como dije, ese mensaje déjalo pasar. Si ya sabes quién es esta persona, me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios, Géminis. Estos son los mensajes que tengo para ti. Esta es la energía que veo para el mes de junio. No veo en estos momentos, como dije, la llegada de personas nuevas o que conozcas a alguien nuevo. Siento más bien la energía de alguien que está todavía pensando en ti, aunque no te esté hablando o no te esté viendo. Y
Y bueno, eso es un poco lo que veo durante el mes de junio. Si la lectura resonó contigo y conectó contigo, me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios. A mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes. También me puedes dejar un like en este video, ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal. Y yo lo agradezco muchísimo. Si quieres hacer una lectura personalizada conmigo, ya en la descripción del video tienes toda la información sobre cómo puedes contactarme. Y si eres nueva o nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Espero verte muy pronto en un próximo video. Bye.